Tres minutos faltan para las 10 de la mañana en el territorio nacional. La vamos a saludar a la doctora Iris Aguilar, a quien le agradecemos. Habíamos pautado un ratito antes la nota, pero nos extendimos con el doctor Zaracco. Y ahora vamos a charlar con la jefa del Departamento de Inmunizaciones de la provincia, porque el día martes 25, la semana que viene, estará realizando una charla a través de Zoom sobre la importancia de vacunarse en tiempos de pandemia. Esto lo organiza la Municipalidad de Junín en coordinación también con la Dirección General de Escuelas. ¿Cómo le va, doctora Aguilar? Hugo Lombardi la saluda. Buen día. Buen día, Hugo. Un gusto. Bueno, doctora, la pregunta ya está realizada. ¿La importancia de vacunarse en tiempos de pandemia? Sí, es muy interesante ese tema, sobre todo porque hemos pasado desde marzo por distintas etapas que han ido desde el aislamiento social preventivo obligatorio hasta ahora que estamos con el aislamiento voluntario. Ustedes saben que Mendoza se ha caracterizado y se caracteriza por tener una fuerte campaña de vacunación escolar que obviamente por la pandemia se ha visto modificada. Entonces el objetivo de esta charla tiene que ver con establecer cuál es la importancia de cumplir con el calendario, especialmente el calendario de vacunas, con las vacunas que se colocan en la edad escolar, para motivar e incentivar a los papás que ahora que podemos salir por terminación de documento, podamos ir a completar el esquema de vacunación de los niños que tenemos a cargo. Así que vamos a tratar de informar para qué sirven las vacunas que se dan a los 5 años y a los 11 años, y también aclarar las dudas que puedan plantearse o presentarse. ¿Qué son las vacunas, doctora? Las vacunas son preparados biológicos que tienen la capacidad que cuando son administradas a una persona estimulan a nuestro sistema inmune, a nuestras defensas, para generar anticuerpos y de esta manera protegernos de esas enfermedades. Son claves, ¿por qué? Porque previenen enfermedades que no es mejor tenerlas que no tenerlas porque tienen complicaciones graves. Por ejemplo, es mejor tener sarampión que vacunarse contra el sarampión. Y si yo tengo sarampión, es probable que haga una neumonía por sarampión, que haga una encefalitis, o a los 8 a 10 años después de haber tenido la enfermedad puedo desarrollar una complicación grave como es la panencefalitis esclerosante subaguda, que es 100% mortal. Por lo tanto, es mejor vacunarse contra el sarampión que padecer esta enfermedad. Para eso sirven las vacunas, para prevenir enfermedades que potencialmente pueden ponernos en riesgo por las complicaciones o en algunos casos por tener desenlace fatal. ¿Y se pueden retomar enfermedades que ya estaban controladas por dejar de vacunarse? Totalmente, eso es algo que ocurre permanentemente. Bajan las coberturas de vacunación, es decir, baja la cantidad de personas que deben estar vacunadas de acuerdo al calendario, y ese es el principal factor de riesgo para que reaparezcan enfermedades o que nunca hemos visto o que hace mucho que no vemos. El ejemplo claro es lo que pasó en Ciudad Autónoma de Buenos Aires y en Provincia de Buenos Aires con el sarampión. La caída de las coberturas de vacunación hicieron que se produjera un brote importante, brote que persiste, por ejemplo, en Sao Paulo, Brasil. Y esto lo tomo porque las vacunas que se ponen al ingreso escolar a los 5 años, está incluida la vacuna contra sarampión en la triple viral. Si nosotros pensamos que los niños no se han vacunado porque no hay clases, pensamos que en un futuro se van a reabrir las fronteras y vamos a tener de nuevo flujo de turistas por Brasil, es importante que los papás no esperen a que se vaya a vacunar a las escuelas, sino que asistan a completar el esquema de vacunación de sus hijos. ¿Son efectivas las campañas que se realizan? Sí, las vacunas. Mendoza tiene históricamente una adherencia importante a las vacunas. Para darte un ejemplo, con la campaña de vacunación antigripal este año, si comparamos las dosis de vacuna antigripal que se colocaron en todo el 2019 en la provincia, fueron 265.000, y este año, al viernes pasado, ya hemos superado las 350.000.
por lo tanto, la respuesta es que sí, que el mendocino adhiera a las campañas de vacunación, así que es importante seguir sosteniendo esas coberturas de vacunación para evitar, como bien dijiste, Hugo, la reemergencia de enfermedades. ¿Hay estadísticas, más allá de lo que usted acaba de mencionar, que aumentó la cantidad de personas que se vacunaron en la campaña antigripal? Y que es importante decir, esto dura hasta fin de año, no es que es la etapa solo de ahora. Totalmente. Siempre decimos que hay que vacunarse cuanto antes contra la gripe, hay que hacer una vacunación antes de que empiece el invierno, pero que nunca es tarde para vacunarse contra la gripe, sobre todo haciendo un llamamiento a las mujeres embarazadas que deben recibir la vacuna de la gripe en cualquier momento de la gestación, porque vamos a tener embarazadas a lo largo del año, hasta diciembre. Entonces, el virus de la gripe circula todo el año con mayor intensidad, obviamente, en la época invernal, pero hay que protegerse si se pertenece a los grupos de riesgo y no lo han hecho, aunque sea primavera o verano. Lo que le iba a consultar era sobre las estadísticas en los niños que necesitan la vacunación por calendario, y somos los padres seguramente responsables de llevar adelante eso. ¿Hay responsabilidad, hay desconcierto, hay desorganización en la familia, por ahí se desentienden del tema? No, las coberturas de vacunación de Mendoza son muy buenas. Este año tenemos un contexto, una situación muy especial y excepcional como es la pandemia, y obviamente que cuando existía el aislamiento obligatorio la gente no salía, pero las coberturas de vacunación, los mendocinos son muy responsables y sobre todo los chicos, la adherencia es muy importante. Así que ahora lo que hay que reforzar es la vacunación escolar, que al no tener clases tenemos que ir al centro de salud, al vacunatorio más cercano, para poder completar el esquema de vacunación. Doctora, y por ejemplo, una persona que tiene COVID o que se recuperó y quiere colocarse la vacuna antigripal, ¿lo puede hacer? Sí, no hay, es muy buena esa pregunta, porque no hay ninguna contraindicación para vacunar a personas que han tenido COVID, que sean adultos o niños, pueden recibir las vacunas con absoluta normalidad. ¿Qué hacen con el remanente de vacunas que por ahí sobran en las distintas campañas? Las vacunas se utilizan hasta la fecha de vencimiento, y si queda algún remanente, que siempre es mínimo, o algún vencimiento, se hace el descarte de la vacuna siguiendo las normas de bioseguridad que rigen a nivel mundial. Eso es sumamente importante, pues se lleva un registro exacto, exhaustivo, de los ingresos y de los egresos, y tenemos, de hecho ahora estamos teniendo una auditoría del Tribunal de Cuentas y también tenemos auditorías de la Sindicatura General de la Nación, que está a cargo de la Jefatura de Gabinete del Gobierno Nacional, así que hay un control estricto de lo que se usa, de lo que no se usa, por qué no se usa. Doctora, y además del antigripal, ¿estamos en época de qué vacuna que se deben colocar los niños? Las vacunas del calendario se colocan todo el año, fuera de la vacuna antigripal, que generalmente comienza en el mes de abril y que, como decíamos recién, se coloca hasta la fecha de vencimiento, que este año es hasta el 30 de diciembre. Pero después tenemos 18 vacunas disponibles, gratuitas y obligatorias, que tenemos que colocar. Y en el caso de los niños, ese calendario se está colocando con absoluta normalidad. Tenemos que pensar que hay vacunas para el recién nacido, a los 2, a los 4, a los 5, 6 meses, después al año, a los 15 meses y al ingreso escolar y en sexto grado. Por lo tanto, lo que hay que hacer es el llamado a los padres para decirles que hay que vacunarse, que es importante que sus hijos o el menor que tienen a cargo esté vacunado para evitar enfermedades prevenibles por vacunación. Estamos en una etapa en que el Gobierno Nacional anunció que Argentina va a realizar la vacuna contra el COVID. La pregunta es, ¿cuántas fases necesita una vacuna para poder ser aprobada? Las fases de producción de vacunas son tres, para saber en definitiva si es útil, si genera defensas adecuadas y si es un biológico seguro.
la mayoría de las vacunas que están, que se denominan candidatas porque están más avanzadas, ya están comenzando la fase 3, entre ellas la que Argentina va a producir a nivel local. Por lo tanto, hay una gran expectativa y el deseo de que para el primer semestre del 2021 tengamos la vacuna disponible. ¿Escuchó las declaraciones de la doctora Bruno acerca de las vacunas? No sé ni quién es. Bueno, no, le iba a consultar porque ha sido tema en estos días de cuestionamiento por parte de hasta de la Asociación de Inmunólogos Argentinos por las declaraciones que había realizado, pero si no las ha escuchado no se lo voy a preguntar. No, pero por lo que me decís supongo que haber sido algo en contra de las vacunas, sí, y demás. Sí, no estaba muy siempre de acuerdo. Siempre tenemos ese tipo de cadenas. A mí lo que me gustaría es que mostraran un estudio que sea avalado por la evidencia científica, revisado por pares, no escritos que no tienen ningún sustento científico y que carecen de validez. Las vacunas son seguras, las vacunas no se improvisan y las vacunas salvan vidas. Eso está más que claro, comprobado y lo tenemos a la vista porque, que yo sepa, no vemos muertes por sarampión, no vemos muertes por difteria en la Argentina, y sí las vemos cuando los movimientos antivacunas hacen mella en la comunidad, como lo hemos visibilizado en la región europea. Por lo tanto, carece de sustento. Lamentablemente las redes sociales se prestan para transmitir este tipo de mensajes sin ningún tipo de fundamento, que lo único que hacen es sembrar incertidumbre y miedo en la comunidad y que nos ponen en riesgo a todos. Doctora, y en esta época de pandemia, con los protocolos que hay que cumplir, ¿cómo se está llevando a cabo la vacunación para las personas que integran los grupos de riesgo? Exactamente, cumpliendo los protocolos, que son muy sencillos: el distanciamiento social, el uso del tapaboca y la atención rápida, que sea de una duración menor de 15 minutos. A ver, la vida tiene que continuar, pero tenemos que ser muy responsables de cumplir con estas medidas de seguridad para poder seguir adelante y para poder seguir asistiendo a los centros médicos si es un paciente que requiere atención médica, o a vacunarse si necesitamos colocarnos una vacuna. Estas medidas no las tenemos que abandonar nunca para ir a ningún lugar, pero no debemos postergar la vacunación, porque si sabemos que nos cuidamos con estas medidas generales, que las repito, la higiene de manos, el distanciamiento social, el tapaboca y la consulta rápida de menos de 15 minutos, es seguro ir a vacunarse y además de seguro es eficaz. Bueno, ayer fue noticia el tema de las vacunas que estaban en un frigorífico desde el 2015, es la fecha que se indica. ¿Esas vacunas ya no se pueden utilizar? ¿Están en desuso directamente? Y las vacunas, una vez que se vencen, no se pueden utilizar más. Por lo que supongo que todas esas vacunas que ayer salieron en los distintos medios de comunicación son vacunas vencidas y, bueno, no pueden ser utilizadas. Calculo que ahora la investigación determinará si hay responsabilidades y de quién con respecto a que esas vacunas hayan estado almacenadas ahí, ¿no? Pero lamentablemente no pueden ser utilizadas. Doctora, nos fuimos un poco del eje de la entrevista, que es la charla que usted va a realizar vía Zoom el próximo martes. ¿A quién está dirigida esa charla y cómo pueden hacer para participar las personas que quieran escucharla? Bueno, está dirigido al equipo de salud, a docentes y también a la población general. La Municipalidad de Rivadavia está haciendo la difusión con el link de Zoom para que se puedan conectarse. Y bueno, la idea es un poco también salvar las dudas y comunicar con información fehaciente, robusta, basada en la evidencia, de manera tal que todos podamos tener la información correcta para tomar las medidas correctas, sabiendo que en nuestro país las vacunas son gratuitas y son obligatorias, no son optativas. Y esto es muy importante porque hay inclusive hasta fallos de la Corte Suprema de Justicia de la Nación que ha instado a padres para completar el carnet de vacunas de sus hijos. Así que es importante que sepamos por qué la importancia que tienen las vacunas y por qué en la Argentina son gratuitas y obligatorias.
Bueno, es la municipalidad de Junín. Está hablando con gente de Rivadavia, pero en este caso quien organiza es la municipalidad de Junín, porque dijo la municipalidad No, porque tengo otra igual en Ah, Rivadavia, también perdón. tiene. Ah, ¿cuándo la tiene? Esa noticia no la tenemos. Creo que tengo tres, Ah. martes, miércoles y jueves, así Bueno, que el martes disculpa. es en Junín. El martes es en Claro, Junín, pero bueno. departamento que quiero mucho porque trabajé ahí, trabajé en barriales, Ajá. porque en su momento estaba en la residencia de medicina familiar, que también fui jefa de residentes, y porque tengo una relación muy especial de amistad y de agradecimiento siempre por Mario Abed, que tanto ha hecho por Junín y que bueno, ahora es nuestro vicegobernador. Bueno, 6 de la tarde, el próximo martes es en Junín, ya vamos a averiguar cuándo lo va a hacer para Rivadavia. Y para sintetizar entonces, queda claro que no se han reducido los servicios de inmunización en esta época de pandemia. No, solamente en aquellos centros. Estoy hablando del Gran Mendoza, ¿no? Que están afectados por COVID para atención de patología respiratoria, pero en el resto de la provincia todos los centros de salud tienen que vacunar y es importante también que no nos dejemos guiar por las falsas noticias ni por las cadenas de WhatsApp que transmiten información errónea y generan incertidumbre. Bueno, acá me avisa el presidente del Consejo Deliberante de Rivadavia, Mauricio Di Cesare, jueves 27 en Rivadavia a las 17:30. ¿Viste? Yo algo se Bueno, me mezcló el este. se le mezcló, pero va a estar en todo el este. Doctora, ha sido muy gentil con nosotros. Muchas gracias, que tenga buen día. Gracias. Hasta cualquier momento. La doctora Iris Aguilar, que es la jefa del vacunatorio central en la provincia de Mendoza. Gracias también al profesor Di Cesare por escuchar antes de ver el sol e informarnos que el jueves a las 17:30 la doctora Iris Aguilar, en conjunto con el Honorable Consejo Deliberante de Rivadavia, va a realizar esta charla. La importancia de vacunarse en tiempos de pandemia. Nosotros arrancamos hablando por lo que pasará en Junín el martes 25 a las 6 de la tarde, pero en Rivadavia, jueves 27, 17:30. 10 de la mañana, 14 minutos, se nos pasó.